estamos haciendo tarjetas y adornos para el arbolito, hicimos un arbolito con la municipalidad, así que estamos para adornarlo, vamos a estar desde hoy a las 18 hasta el martes de 18 a 20 horas. Vamos a estar acá en el Paseo Parque con todo lo que necesiten para realizar la actividad. Tenemos tarjetas, tenemos angelitos, estrellitas, corazones, todo lo necesario para adornarlos, así que los esperamos. Es una actividad que tiene que ver, que el objetivo en realidad es poder dejar ese mensaje navideño. ¿Qué es lo que quieren transmitir ustedes con esta actividad? Sí, en realidad la esencia de la actividad es conectarse un poco con los deseos. Venimos de tiempos difíciles, de años un poco duros, sobre todo para los chicos. Así que bueno, pensamos esta actividad como para poder volcar los deseos y que ellos expresen sus sentimientos con respecto a la Navidad. Una vez que realizan la tarjetita, cuelgan el adornito en el arbolito y luego pueden completar un cuponcito para participar de un sorteo. Sí, tal cual. Una vez que realizan la tarjeta, la colgamos en el árbol y después pueden rellenar un cuponcito para participar de un sorteo de 10 canastas navideñas que se van a sortear por la radio municipal el miércoles. Bien, te dejo la pantalla para que vos puedas transmitir el mensaje de esta actividad y también invitar para que todos vengan, se acerquen y puedan dejar sus deseos plasmados en estas tarjetas. Bueno, los esperamos, decirles que estamos acá para plasmar sus deseos, para que puedan conectarse en familia con el espíritu de la Navidad, más allá de los regalos y demás, bueno, llevarlo un poquito más hacia los sentimientos, compartir con los chicos y en familia, así que bueno, acá estamos.